¿cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Vamos a compartir una hora en vivo aquí en Somos Rosario por Cablevisión. Estamos haciendo de por tres en nuestro 10º aniversario. El 6 de mayo cumplimos 10 años de estar acompañándolos y 21 años de Estadio 3 por LT3, que mañana va a estar con Rosario Central y su partido frente a River, en el gigante River de Uruguay. El River que conduce Juan Ramón Carrasco. Va a estar jugando mañana en el Gigante y el próximo miércoles en Montevideo, todavía no se sabe dónde. Si es en el Estadio Centenario, van a tener más lugar, porque es un estadio grande y los hinchas de River no son muchos. Si es en el Francine, van a estar un poco más acotados. El Francine es el estadio de Defensor Sporting, que está enclavado en el Parque Rodó y tiene apenas 18.000 localidades. Tampoco la va a llenar River. Si nos movemos dentro de un número normal, si bien es cierto que es Montevideo y es más cerca, por ahí puede crecer el número de hinchas de Rosario Central. Habrá que ver qué pasa mañana y qué entusiasmo tiene el pueblo canalla para la revancha. ¿Cuántos temas para hablar, Claudio? Todo lo que ha pasado en estos 7 días desde San Pablo hasta aquí, ¿cómo están? ¿Cómo te va, Walter Hugo? Buenas noches para vos, muy buenas noches para todos. Y es cierto, han pasado muchas cosas en todo orden, en los clubes locales, a nivel AFA, la distribución del dinero, la incapacidad dirigencial de los dos clubes de Rosario de ir a petición lo que le corresponde, pero vamos a hablar de fútbol. Un central que evidentemente, comparándolo con la actividad comercial y con un negocio, es un negocio que está lleno de gente, que vende un montón, pero que cobra poco. Ha demostrado en los segundos tiempos un nivel de juego llamativo en cuanto a la superioridad, para bien. Ha aplastado al Palmeiras, ha aplastado a casi todos sus rivales. Sin embargo, a la hora de facturar, ha sacado mucho menos resultados de los que se pensaba. Vamos a hablar a partir de ese porqué y de la bonanza. De un central que está a tiro de la copa dependiendo de sí mismo, que mañana tiene que ganar o ganar, que en Brasil levantó la bandera al fútbol argentino como pocos. Habría que remontarse al Palmeiras de frente a Boca de Russo en el 2007, en aquel gran partido de Riquelme. Pero sin embargo, y esto es lo concreto, y Coudet, que seguramente lo habrá pensado y que se enojó con nuestro colega y amigo Cristian Riquelme, pero lo de Riquelme es circunstancial, se podría haber enojado cualquiera porque es un dato a preguntarle, es llamativo que este central, que juega mucho mejor momentos del partido que el del año pasado, saca mucho menos puntos. La misma estadística que el año pasado, cuando fue discreto con Crucero del Norte, discreto con Temperley, etcétera, etcétera, le había dado 15 puntos de 15 y la usamos para ensalzarlo, corresponde que ahora digamos, Central, el de los segundos tiempos, es lejos el mejor equipo del fútbol argentino. El de los primeros tiempos, a excepción del primer tiempo frente a Colón, es un equipo que no tiene nada que envidiarle a nadie. Eso es tan cierto como que ha ganado un solo partido de los últimos 5 y que en los otros 4 llegó al primer tiempo perdiendo todas las etapas. Preguntarse por qué. Tiene que salir siempre a remontar y a levantarse a la mañana a recuperar lo que perdió en la noche, para que se entienda la figura. Igualmente, hoy hablábamos con el profesor Colman, con Ernesto Colman, y tenemos un par de cosas para contarles acerca de la alimentación, de la forma, porque yo también estoy cansado que en el fútbol argentino, como nuestra sociedad, cuando a alguien le va bien, el resto que no alcanzó ese nivel enseguida dice, en algo andará, acá hay cosas raras. Y se lo dije hoy a Colman. Central es un equipo con intensidad, que está liderando su zona, que está vivo, pero que tiene que hacerse un par de preguntas. También el entrenador, que ha sido fantástico, pero no es perfecto. El otro día se equivocó estratégicamente en el final del partido. De eso vamos a estar hablando. Y por el lado de Newell's, partido que estuvo comentando Tati Pautroni, junto con el trabajo de Walter Hugo, yo siempre les quiero decir que Newell's, desde abril del año pasado, yo les digo que está en descomposición, que tiene crisis dirigencial, crisis de liderazgos en cualquiera, no tiene líderes futbolísticos, no tiene líderes en lo directivo, o sea, falta liderazgo, que oscila a confesión de parte del relevo de pruebas. Cuando oscila me dice, si Newell's no tendría esta situación, a mí no me llaman. Bueno, es casi una situación de vine porque no quería venir nadie, un pseudo interinato, un futuro político por delante, un equipo que me han contado mis compañeros no podía levantar los botines del suelo. Y la pregunta es, ¿cómo se sale de esto? Bueno,
Ya voló la comisión, a fecha, pero voló. Ya voló el técnico. Uno mira para el costado y quedan los referentes, que tampoco sé si es solución. Lo que sí les digo también que me ha decepcionado Cela, porque yo esperaba que al menos en este fútbol, dentro de la mediocridad, con dos líneas de cuatro a Newell's no le hagan 11 situaciones de gol en el partido. Está complicado Newell's, está muy complicado y es una crisis de la que no va a salir rápido, ¿eh? No va a salir rápido. Cuando baje el agua, va a quedar la humedad dentro de la casa y va a haber que ventilar por mucho tiempo. La primera pausa del programa la hacemos con un buen mate y la yerba, ojalá que sea la hoja, en este práctico envase de medio kilo. Pedila en tu supermercado, amigo. Recomendamos chocolate familiar paulista para taza, para tarta, para tortas, para helados, el más rico. Chocolate paulista, te lo recomendamos. Los budines Supay son los más ricos. Seguí disfrutando del exquisito sabor de los budines Supay. A la hora de la bebida te ofrecemos Fashion, el clásico, el Blue y el Gold. Y también la sidra de los niños, sin alcohol, para que los más chiquitos también disfruten del mejor sabor. Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario, y si tenés Ford, vení a Giorgi para hacer el servicio de mantenimiento de tu Ford y mantener la garantía durante todos los kilómetros que recorras. Vení a Giorgi, Avellaneda 2045. Si estás buscando ropa y calzado a buen precio y de excelente calidad, te recomendamos el nuevo outlet de Ona Saez, Urquiza 1780. Descuentos de hasta el 50%. Cuando contás con los mejores prestadores a un precio accesible, podés vivir lo que te gusta. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Giorgi es el camino más corto para llegar a tu cero kilómetro. Vení a Giorgi, planes hasta 100% financiados. Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario. Tené tu Ford en Giorgi, Avellaneda 2045. La Abadía, legumbres secas, una empresa dedicada a la comercialización de legumbres y cereales que crece día a día para brindarle cuidado y calidad a todos sus productos. La Abadía. Y nos estamos preguntando, mientras saludamos y le damos la bienvenida a Marcelo Lamberti, con esta situación futbolística por la que está pasando Rosario Central, ¿la idea seguirá de Coudet de no poner lo mejor mañana frente a River? Walter, compañeros, todo absolutamente confirmado, toda la carne al asador mañana para el choque de El Canalla, a excepción de Larrondo, que no está todavía, que va a volver en el partido ante Patronato del próximo día domingo, transmisión por supuesto de LT3, va con todo, va con lo mejor que tiene. La mala noticia, Villagra confirmado mínimo 3 semanas afuera por este esguince que ha tenido en el tobillo, mínimo 3 semanas para Villagra. Se sigue esperando por Fernández todavía, recordemos había tenido también el problema. Estaremos con todas las novedades para mañana del partido de Copa Libertadores. Transmisión de LT3, el domingo lo que vaya a pasar en Patronato. La próxima semana, Maldonado o Montevideo, no se sabe todavía, se está resolviendo en Uruguay. Les voy a explicar el porqué de la duda. Hoy habló Eduardo Coudet en conferencia de prensa, confirmó el equipo. Se refirió también al inconveniente que tuvo con el colega Cristian Riquelme, el amigo Riquelme. Solapadamente y a su manera es como que pidió disculpas, dejó entrever como que estaba con las revoluciones, pero que nos conoce a todos desde hace mucho tiempo, que no había nada. Y se había molestado primero en esa conferencia de furia cuando lo consultábamos con los tiempos, porque dijo, cuando llegué primero con cómo juego un tiempo y otro tiempo, después con los números, buscó una salida al estilo Coudet para tratar de enmendarlo, que no hay ningún tipo de duda, fue un error del técnico en lo que tiene que ver con la respuesta. Pero bueno, lo que te importa, el partido de mañana, vamos a estar analizando la formación. Hoy Gonzalo Calvigioni estuvo con la gente de River de Montevideo. Hay algunas cuestiones que son anecdóticas en esto de Copa Libertadores de América, de un equipo que, bueno, Walter también podrá definirlo y contarnos un poco más qué es River de Montevideo a nivel institucional. Todas estas informaciones a lo largo de esta edición, aquí como siempre, por Cablevisión. Y vamos a hablar de Newell's Old Boys. Estuvimos con Tati Pautroni en la cancha de Lanús. Lo que se vio fue preocupante.
el rendimiento físico del plantel de Newell's Old Boys realmente llamativo. Duró 20 minutos. El esfuerzo físico, están todos mal desde ese punto de vista. ¿Qué viste, qué pudiste averiguar en estas horas que nos separan de ese partido, Tati? ¿Qué te dicen? Buenas noches, el placer de saludarlos. Bueno, consultamos varias fuentes, todas calificadas, y tenemos la respuesta a la pregunta del millón. Si es reversible esta situación física de Newell's, o si es reversible ahora en competencia, si se puede sacar al equipo de esa situación de inferioridad física con los rivales, o si vamos a tener que esperar hasta junio y que hagan una nueva pretemporada. Tenemos la respuesta después de haber consultado varias fuentes. A esa me parece la pregunta más importante a esta altura del campeonato para Newell's. El peor partido en el campeonato, la primera derrota de Osela, vamos a estar con lo que dejó la visita a Lanús, el mejor equipo de la zona que integra Newell's, hacia lo que será el próximo viernes, una nueva presentación en el campeonato, ante uno de los peores equipos, si no el peor, Atlético Rafaela, con Buruchaga en la cuerda floja, y un equipo y una mutual como club que también tiene graves problemas institucionales y con directivos que, bueno, también por estas horas están dejando el mandato. El plantel inició la semana ayer y hoy ya hubo, en esta semana corta, hubo que hacer un rato de fútbol. Ensayó Osela un 11, no funcionó. Les voy a estar contando lo que probó, pero difícilmente ese equipo salga el viernes a jugar el próximo partido. En duda el paraguayo Cáceres, que hoy inició la práctica y no la pudo terminar. Bueno, y algunas variantes que metió el entrenador, que evidentemente está sorprendido para mal y no gratamente con este plantel que ha heredado. Punto y aparte en lo futbolístico, en el orden institucional le vamos a estar contando en una placa cómo está el mapa político de todas las agrupaciones, que son muchas, con un trabajo que hizo nuestro productor en la radio de Estadio 3, Franco Guione, y les voy a contar, les vamos a confirmar ahora en un rato nada más, ¿qué va a hacer Gustavo De Sotti, que era el candidato del oficialismo? Entre lunes y martes definía su candidatura. ¿Va o no va de candidato a presidente por el oficialismo el galgo De Sotti? Bueno, como verán, hay mucho para hablar de Newell's. Upa. Me pongo nervioso. Sí. Hasta las 10 de la noche por Somos Rosario y en Deportes. Señor director, mucho para hablar, mucho para conversar. El programa ya comenzó. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Mandrake Hombres, un toque especial en tu presencia. Mandrake Hombres, Mendoza 3791. En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Anímate a soñar con los millones del Kini 6. Gorostarsu, Restobar y Chopería. Calidad y atención desde 1928. Un clásico de la ciudad. Italia 299, esquina Catamarca. Web Design Rosario son los especialistas para mejorar la imagen de tu empresa en la web. Consulta con especialistas. Llámalo a Gustavo. Web Design Rosario, te lo recomendamos. Grupo Emerger, la empresa de servicios de salud con calidad certificada, obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional en todo el territorio argentino. Informate en reanimacionya.com.ar. Grupo Emerger, compromiso profesional. It's going down.
¿Querés seguir progresando en tu negocio? Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Buscas la mejor tasa? Te damos el 9,9%. ¿Necesitas el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acércate a nuestra red de concesionarios Iveco. Iveco presenta el partido. Stihl, la marca alemana líder en motosierras, ahora en Ferretera San Luis. Nuevo concesionario oficial. Stihl, el Rosario y zona. Ferretera San Luis, Provincias Unidas 136 y Mitre, esquina San Juan. Qué agradable compartir los momentos, el sabor y la yerba que hace al mate mejor. Ojalá que sea la hoja. Americano Manón, Fernet Imperio, Hierro Quina Peretti y Pineral. ¡Qué línea media! El mejor sabor es de Licores Argentinos. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Soy Pacha 936. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. La primera pausa del programa la hacemos con un buen mate y la yerba, ojalá que sea la hoja, en este práctico envase de medio kilo. Pedila en tu supermercado, amigo. Recomendamos chocolate familiar paulista para taza, para tarta, para tortas, para helados, el más rico. Chocolate paulista, te lo recomendamos. Los budines Supay son los más ricos. Seguí disfrutando del exquisito sabor de los budines Supay. A la hora de la bebida te ofrecemos Fashion, el clásico, el blue y el gold. Y también la sidra de los niños, sin alcohol, para que los más chiquitos también disfruten del mejor sabor. Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario, y si tenés Ford, vení a Giorgi para hacer el servicio de mantenimiento de tu Ford y mantener la garantía durante todos los kilómetros que recorras. Vení a Giorgi, Avellaneda 2045. Si estás buscando ropa y calzado a buen precio y de excelente calidad, te recomendamos el nuevo outlet de Ona Saez, Urquiza 1780. Descuentos de hasta el 50%. Cuando contás con los mejores prestadores a un precio accesible, podés vivir lo que te gusta. Plenit, la medicina prepaga que te banca en todas. Giorgi es el camino más corto para llegar a tu cero kilómetro. Vení a Giorgi, planes hasta 100% financiados. Giorgi es sinónimo de Ford en Rosario. Tené tu Ford en Giorgi, Avellaneda 2045. La Abadía, legumbres secas, una empresa dedicada a la comercialización de legumbres y cereales que crece día a día para brindarle cuidado y calidad a todos sus productos. La Abadía. Muy bien, estamos arrancando este bloque con Tati Poltroni. Vamos a hablar de Newell's Old Boys. Preocupante, sí. Desde lo físico. ¿Qué te dijeron? Nos quedamos todos esperando. Sí, hablamos con un par de preparadores físicos, gente que trabaja en el medio y demás. Dicen que ya en competencia no se puede hacer lo que no se hizo. Yo contaba que a mí me llamó la atención en Mar del Plata. Habitualmente, en las pretemporadas, y Claudio esto lo ha estudiado en el curso de entrenador, a la mañana, en el primer turno, se hace la parte más exigente, que es la parte física. A lo mejor un segundo turno de gimnasio y por la tarde recién se toca la pelota. Vimos todos los entrenamientos matutinos, fueron todos a puertas abiertas. Newell's a la mañana no corrió nunca, siempre la pelotita. A la tarde no sabemos por qué eran entrenamientos a puertas cerradas. Los jugadores le dijeron al cuerpo técnico entrante que no hicieron nada en la pretemporada. Y bueno, basta con ver el equipo, está destrozado. El otro día, usando una imagen que suele utilizar mucho Claudio, decíamos, parecían los de séptimo contra los de tercero. Hay una cuestión... No tiene arreglo ahora, Claudio, en competencia. No se puede... A ver, lo explico cortito. Newell descansó el sábado, el domingo entrenaron. Juega el viernes. Hoy ya tuvo que hacer la práctica de fútbol, Ocela. No tuvo tiempo de subir las cargas físicas para trabajarlo. Bueno. Al contrario, ya tiene que empezar a bajar porque le viene el partido. Quiero hacer una salvedad, no de conocimiento de esta situación en particular, sino de las situaciones en general. Cuando vos cambiás de médico, el médico nuevo, lo primero que te dice, ¿cómo le estaban dando este tratamiento? De mecánico cuando cambió. Cambiás de mecánico. Sí. Lo que dice, no, el problema estaba acá. O sea que yo me permito a dudar un poco de que, ¿qué están haciendo? Se están sacando el lazo. Ocela dice, mis ideas yo no las puedo poner en marcha, y los jugadores dicen, somos víctimas del preparador físico de Bernardi Sánchez. Que a lo mejor sí, pero eso de el problema era el ex. Hay una cuestión que es clara, no pueden con las piernas. No pueden con las piernas, pero hay un 50 o un 60% que el jugador hace
la hora y media de dos que entrena. Y después que ve qué hacen cuando no entrenan también. El famoso entrenamiento invisible. Porque yo tengo que pararme así y decir, yo lo que sé es que están mal físicamente. Puede ser porque la pretemporada no se hizo bien, cosa que me llama la atención, porque Maxi Rodríguez llamó a, o lo llamó Grosso, no interesa el orden de los factores, y en La Nación dijo de todo. ¿Por qué no dijo? Nah, y le tiró a Bernardi y le tiró acá. Sí. ¿Por qué no dijo? Y encima venimos a hacer una pretemporada que la verdad era para las ardillitas y Heidi. Ni transpiramos, ahorraron plata en el lavadero. No lo dijo. No. Ahora dicen. Sí, a mí me parece que están exagerando. Eso de que la pretemporada era un desastre. Yo tengo que decir... Había mucha gente pero que veía la pretemporada. ¿Me entienden lo que estoy queriendo decir? Acá yo no sé lo que hizo Bernardi porque no lo vi y no sé lo que siente un jugador dentro de la cancha. Así lo veo de afuera. Ahora, es el peor plantel físico que yo veo fútbol profesional. Están siendo muy injustos con este preparador físico de caerle de la manera también, que le están cayendo. También, Tati, lo que hay que decir que la columna vertebral del equipo, hoy lo hablamos con el preparador físico de Central. A favor de lo que vos decís, no hablando, estaba hablando de su equipo, dijo, no se puede entrenar a 10 y jugar a 100. El que entrena a 10 puede jugar a 15, no a 100. Para jugar a 100 tiene que entrenar a 100. Ahora, está el biotipo medio del equipo. Si a vos te toca Sebastián Domínguez, que nunca fue un jugador rápido, si te toca Mateo, más cerca de los 40 que de los 30. Más cerca de los 40 que de los 30. Si te toca Maxi Rodríguez, ya en una curva descendente física. Es Coco lo los mismo. Que deciden el rumbo del equipo, los que hacen jugar a los otros, son jugadores que físicamente están en la curva descendente también. ¿Esto qué quiere decir? No hicieron una buena pretemporada. La columna vertebral del equipo son treintañeros largos. Y después queda la otra incógnita de la concentración, alimentación, entrenamiento invisible, qué hicieron en el descanso. Todo eso te da un combo. Me lo dijo Walter Hugo acá cuando entré. ¿Viste el partido? Le digo, sinceramente, estábamos volando. Cuando bajé y me enteré el resultado, me alcanzó con ver el compacto para no necesitar ver el partido. O sea, ¿qué más voy a hacer? 11-1 el ping-pong. Bueno, el equipo es un desastre en lo físico. Sí, bueno, Formiliano se acalambró a los 25 minutos del segundo tiempo. Es un desastre en lo futbolístico también. Sí, obvio. Es un desastre en lo táctico, porque Unión le clavó 4 jugadas de mano a mano y en un fútbol donde cuando viene un equipo acá y se viene a defender, ¿qué decimos nosotros? ¿Se te meten atrás, no te dejan llegar? Ni un fue a defender, se le llegaron 11 veces. No es que, a ver, hay equipos que están bárbaros físicamente, juegan mal igual. A ver, acá, los jugadores que se trajeron, el plantel tiene o no tiene jerarquía para estar a la altura de lo que se pretende. Tácticamente, ¿cómo están trabajando? Estratégicamente y lo físico. De igual forma, Claudio, da la sensación de que en este fútbol donde uno ve equipos como Central que vuelan, si mínimamente no estás en igualdad de condiciones no físicas, competir. Es difícil competir. No hay planteo. Yo me sumo un poco. No puedes jugar con 15, entrar con 15 a la cancha. En defensa también un poco del preparador físico, que insisto, me parece no que hay que defender siendo... a nadie. Hay no, que no, analizar no, este están Newell. Siendo medio injustos. Por ahí el tipo quería tirar y no. En cuanto a meter exigencia y no podía porque los podía llegar esto a romper, puede ser también una herencia de tal día no entrenamos la mañana. Ojo que vos venís con una memoria una memoria física bajando el entrenamiento. Ahora está bien, se rompió la lancha, estamos en el medio del río. Yo están creo que agarrado se en una tabla. ¿Cómo sale Newell de esto? Bueno, ¿cómo termina esto? Los para físicos acá, dicen que en competencia no tiene arreglo Newell físicamente. Un poco se puede mejorar. Y yo lo puedo mejorar. ¿Cómo para lo mí, mejoro? ¿Le meto 4 pibes de 20 años? Claro. Naturalmente te corren más. ¿Quién es en una pretemporada? Mancini y Denis Rodríguez. Están más lento que lo de. Bueno, es no, 4 nuevos. Porque también abajo. Está la otra. ¿Sabes por qué esta comisión directiva terminó embretada comprando en la salada los refuerzos? Por el gran fracaso, unos dicen de producción, otros dicen de promoción de los jugadores. Los que defienden el ciclo de Taylor dicen los jugadores estaban y los técnicos no lo pusieron. Vamos al resultado, los jugadores no estuvieron. Acá hay un gran fracaso de producción de divisiones inferiores. A Central, rotundo, con el descenso en la cabeza, lo salvó institucionalmente el señor Ángel Di María.
con su venta, sí, con las dos ventas posteriores que le entraron casi 5 millones más, después apareció 0 y 5 millones y hoy Marcelo me dice... ¿La reserva fue campeón el año pasado? Que están ofertando 10, 12 millones por Lo Celso. Newell, el único que vendió grosso fue a Ponce. Y esto sí fue una mala decisión. Casi 8 años. No. Vendieron el auto con 30.000 kilómetros, dirían los abuelos, el motor recién asentado, y compraron una Coupé Chevy en el mismo valor. Porque si sumás los dos contratos, lo que entró, que era el primer ducto monetario para traer refuerzos, lo concentraron todo en uno solo, que quería toda la gente. El sí. Coco. No salió como se pensaba. Pero en el resto no hubo jugadores. Newell no va a tener jugadores que vuelvan dentro de 10 años. No. Es decir, el sentimiento de pertenencia vuelve al club. Si no está haciendo ninguno en Europa. Tal cual. ¿Quién va a volver? Y salvo a la cuestión, digamos, de la política del club, unas divisiones inferiores estaban entre las tres que más gastaban en Argentina. Bueno, no sacaron jugadores. Mal gastaban. Hoy por la mañana fútbol, no va a ser este el equipo porque no le gustó. Jugó D'Angelo, volvió Escobar, adentro Cáceres un rato y salió por un problema físico, es duda, con Domínguez, y volvería Gabriel Báez, al lateral izquierdo, y Insúa está expulsado. En el medio jugaron Advíncula, Mateo Mancini, Maxi Rodríguez, entró Tevez para jugar con Boyé en el ataque, no jugó Escobar en la práctica de hoy. Mañana habló Cel en conferencia. No descarten que jueguen en buen paz. El equipo de hoy no va a salir el viernes con Rafaela. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa hablándoles de Orión, la empresa que tu empresa necesita. Orión, montaje y mantenimiento para ensanchado de caminos, canales, desagües, para grandes obras, máquinas y camiones para transporte en alquiler. Allí está, Orión, 478-2091, una empresa al servicio de tu empresa. Volvemos para hablar de Rosario Central. Estamos en vivo en Somos Rosario. Ya venimos. En la vida de los argentinos, la carne está presente en todo. Será por eso que exigimos la mejor, Sugarosa, la marca de la carne. Borsellino Impresos. En cualquier volumen y plazo de demanda, Borsellino cumple. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78. Rosarino por deporte. Atención, empresas constructoras y corralones. La Helena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Más de 30 años de experiencia en el rubro. Ahora también hormigón elaborado. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Rodicio en Buenos Aires, dos excelentes lugares para comer una comida de extraordinaria calidad. Platos fríos, una mesa realmente completísima y las mejores carnes de la Argentina. Puerto Madero y en Costanera Norte, Rodicio te espera. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades, casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio polarizados, Ceballos y Caferata 437-2539. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. Las obleas Supay son las más ricas en sus tres sabores: clásico, frutilla y limón. Otra delicia de Alacor, sociedad anónima. Pedila en tu kiosco amigo. Obleas Supay. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. ¡Deportes!
Bien, vamos a hablar de Rosario Central entonces. Se prepara para mañana jugar su choque de Copa Libertadores, cerrando ya la serie de los partidos de ida frente a River de Montevideo en el Gigante. Sí, señor. La cuota de puntos que hay que dejar para medianamente llegar tranquilo y clasificar ya se ha dejado. Ya se empató con Nacional, 1-6 en la Copa, obliga a que mañana haya que ganar a River de Montevideo. En las cuentas que siempre se hacen post-sorteo, se pensaba que se perdía con Palmeiras como se perdió, a lo mejor que a Nacional se le ganaba, y se descuenta sacar los próximos 6 puntos. ¿Está? Sí, yo quiero aclarar en esta historia nominal que River de Montevideo no le ganó a nadie. No. Jugó 2 partidos con la U de Chile, no le ganaron. Clasificó. Jugó con Palmeiras, no le ganó. Empató. Jugó con Nacional de Montevideo, no le ganó. Y para cualquier confundido que crea que Carrasco sigue siendo loco rataplán, que van todo adelante, el partido con Nacional de Montevideo lo jugó contra ataque, por ejemplo. No, cambió. El primero y el segundo con la U de Chile lo jugó de contraataque a los dos. O sea que estamos ante otra característica. Ahora, si hacemos el nombre por nombre, y si hacemos una cosa que es sobre todo la intensidad, la gran diferencia de la Liga Argentina sobre la Uruguaya es el ritmo. Central, que es el que más ritmo tiene aquí, tiene que superarlo ampliamente a River de Montevideo en ese aspecto. Ahora, hoy se lo decíamos a Colman, la verdad que nos sorprende partido a partido, porque jugó pista pesada, pesadísima, acuosa en San Pablo. El primer tiempo bajó a Wolf. El otro día corriendo hasta el final, porque sí, no le sobraron minutos, así voy ganando por 2 o 3 goles. Sí. Aunque el equipo no para de correr, porque le sobraron goles y minutos frente a Colón y vino la lesión de la Rondo en ese periodo. Yo no sé si lo va a sentir o no Central. Hasta ahora no lo sintieron. Coudet va a poner absolutamente todo. Como corresponde en la Copa Libertadores. Entendiendo que después habrá 4 días para el partido con Patronato. Nuevamente habrá 4 días. Ya hablar de Central 4 días es un montón. Claro. Cada 2 días. Claro. También. Habrá 4 días después para el partido con River en Uruguay. 4 días otra vez para el partido. Vuelve a jugar el jueves. El jueves 17. No se sabe dónde. No se sabe Explique dónde. Explique, Marcelo, por qué antes que se nos va. El tema de el no saber dónde no es una cuestión de Central, tampoco de River de Montevideo. River de Montevideo quiere jugar en Montevideo. ¿Cuál es el tema? Ese mismo día, y en Montevideo por Copa Libertadores, juega Nacional con Palmeiras, los otros dos del grupo. La policía de Montevideo no ve con buenos ojos el hecho de tanto movimiento de 2 partidos de Copa Libertadores. Por eso... Nacional va a jugar en su estadio. Nacional juega en su estadio, no está, en el Centenario. Está a unas 10, 12 cuadras del Estadio Centenario. Hay una favor, díganle a la policía uruguaya, que lo vimos con nuestros ojos, la confraternidad de los hinchas de Palmeiras y de Central fuera del estadio. No, o sea, Palmeiras al partido con River de Uruguay llevó... No, no, el tema es Central con Nacional, hinchas. Claudio. ¿Eh? El tema es de la gente de Central con Nacional, que al menos se supone son las que los dos que más van a movilizar. Está. El tema pasa por ahí. Muy bien, no. Quiero hablar... Sí, cuando si quieren tenemos la placa, si lo dispone, cuando decimos que va a poner lo mejor. Ahí está, este es el central de Coudet para mañana. Sosa, arquero de Copa Libertadores, a entender del entrenador. Salazar, Donati, el jugador de selección, Pinola y Álvarez, para 3 semanas. Un rato, a los 15 minutos pueden cambiar tranquilamente, o sea, uno juega adentro, otro juega afuera. Me parece que va a arrancar Pinola por afuera. Bueno. Para mí va a ser en la mitad de la cancha, Colman por la derecha, Musto por el centro, obviamente, Servi por izquierda, Lo Celso el enganche, adelante Herrera y Rubén. Esto me salva de hacer la pizarra. Tenía pensado hacer una pizarra y me salva. ¿Por qué? Porque el problema de Central con el volante interior no es la característica táctica, es quién juega. El Colado Montoya hasta ahora se obnubila cuando juega por adentro. Ahora Colman puede jugar por ahí porque es un tipo de carozos abiertos de tocar, y Servi por izquierda le ha rendido un Servi que ha mejorado muchísimo. Yo quería decir de este equipo que las cosas buenas las conocen todos, juega como toda hinchada quiere que juegue su equipo, van hasta el final, le comen el hígado a los rivales, corren, se esfuerzan, no le importa el resultado. La verdad son unos fundamentalistas del ataque. Ahora, a mejorar o puntos débiles, el arco. El mellizo García
no va a estar hasta el momento en ninguna apertura con un blooper de un programa de televisión, tampoco en el resumen de la fecha de las atajadas de gol. Sosa, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Atajó bien acá el partido inaugural y se mandó un montón de macanas llamativas. Está bien que llovía todo, pero se mandó un montón de macanas. En San Pablo. En San Pablo. El otro punto flojo que yo le veo es que en algún momento el equipo tiene que jugar distinto. Y a lo mejor no es de nombre. Yo no sé si tenía que poner o no. Yo lo hubiera puesto un mediocampista de contención cuando se puso 2-1. En el 2-1. Ahora, ganando y con la inversión de minutos, lo que nos decía hoy el profesor Colman, hay jugadores que tienen entre 75 y 85% de minutos jugados de todo lo que ha disputado Central. Es decir, Pinola, no te proyectes más. Sí. ¿Por qué? Porque faltan 6 minutos y no te proyectes más. Cuidamos la quintita, nos quedamos con Musto y que se diviertan los Chelsea, Servi, tiren sombrerito. Pero a mí no me agarran descompensado atrás. Es cierto que... Eso creo que lo tiene que aprender Coudet. O su jugador. Vivas hablará y dirá, lo tenía 1-1 al partido, Musto agarra una pelota fuera del área como en su vida volver a remeclavar. No, pero lo estaban acorralando. Por eso. De la misma manera que hoy Coudet dijo, nos hacen un gol de otro partido, el pibe Villagra. Si son dos... De la misma, este es para el central de segundo tiempo. De la misma manera que el central de los primeros tiempos, yo el otro día no entendí por qué a los 30 minutos del primer tiempo Central lo jugó como si fueran del segundo. Se regalaron. Hubo 4 contraataques. Impensado para un primer tiempo cuando está 0-1. Sí, desequilibrado los últimos. Uno llegaron 2 contra el arquero. La situación de eso a mí me hace ruido. Está bien. La situación de Central es más que buena. Si uno lo mira, evidentemente está puntero en la zona. Si le gana River de Montevideo, va a quedar bien posicionado. El tema, digamos, de lo que uno ve es que en un hecho... Creo que es bastante difícil que se dé sacarle 4 puntos de ventajas o menos, porque después terminó ganando Godoy Cruz, pero al menos a los que consideran rivales directos, en muy pocas fechas. Marcelo, ¿qué es la chance que deja pasar? Esto hasta altura es como un muchacho de Arequito que andaba de novio con Soledad y la dejó antes que explote en Cosquín. Ya pasó el partido. Sí, ¿qué estás pensando en los 4 puntos? ¿No? Digo, por eso... Puede detener en eso. Pero obviamente que no me detengo en eso. Pero a ver, ¿por qué estamos hablando tanto y por qué la gente a lo mejor no es que se fue mal, ni mucho menos, porque estaba más que conforme con el equipo, con la situación, con todo? La gente entendió que se dejó pasar una posibilidad. También el cuerpo técnico, porque por eso Coudet estaba tan nervioso. También los jugadores. Bueno. Se dejó pasar una chance. Y pues San Lorenzo también lo tuvo para ganar y River lo pudo ver hasta goleado el primer tiempo. No, está bien, pero llegaba no, ahí... Que podía sacar 4 puntos. Bueno, ¿sabe qué le diría un europeo, sí, como dice Claudio, a Coudet? No fue gol de otro partido. Te lo hicieron en el partido que estaba jugando. Se lo hicieron ahí. Habló Coudet y dijo que Larondo está para jugar, pero que lo va a cuidar. Sí, Esa me parece que es la noticia. Sí, me parece. Llega muy justo. Es el mejor jugador del campeonato en el fútbol argentino. Para mí, Larondo, digamos, está bien lo que dice Coudet, pero no está. Va a estar para Patronato. Patronato que ayer perdió con Godoy Cruz, que jugaba con uno más, y le empataron. Aquí lo único que está muy en claro es que si lo comparamos en una vestimenta y el tren superior el segundo tiempo, Central abajo está con la suela gastada el primer tiempo, un jean, y después en el segundo se viste plano carnet de frac. Alguna cosa deberá corregir. ¿Por qué? Porque con todo lo que lo consideramos es más efectista que efectivo. Ha jugado mucho más que los puntos que ha sacado porque ganó 1 solo de 5. Eso es incontrastable. Como que es líder, que está vivo y que es el mejor equipo del fútbol argentino. Pero ganó 1 solo de 5 y es esto verdad. Por los bifes. Como conductor de televisión de verano, viste, que se ponen saco, corbata y abajo están de bermuda. Así es. Muy bien, amigos, les recomendamos Orión para su empresa. Si está necesitando maquinaria pesada, si está necesitando hacer trabajos importantes, piense en Orión. Para ensanchado de caminos, canales de desagüe, grandes obras, máquinas y camiones para transporte de tierra en alquiler, control de residuos y desmalezado. 478-2091, Orión Montaje y Mantenimiento, una empresa al servicio de su empresa. Ya venimos. Pinceles y rodillos Rosarpin. Productos hechos con calidad, tecnología, prestigio y experiencia. Rosarpin, desde 1932, te da todas las manos que quieras.
dudando todavía? 0810 Cabello. Hoy, el mundo nos elige. Consulta al 0810-222-3556. 222-3556. O cliquea regeneracioncapilar.com. Triagro Césped y Riegos. Distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso. Proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro Césped y Riego, Avenida Perón, 6445. Grupo Emerger, la empresa de servicios de salud con calidad certificada, obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional en todo el territorio argentino. Informate en reanimacionya.com.ar. Grupo Emerger, compromiso profesional. Marca alemana líder en motosierras, ahora en Ferretera San Luis. Nuevo concesionario oficial. Stihl, El Rosario y zona. Ferretera San Luis, Provincias Unidas 136 y Mitre, esquina San Juan. La imaginación tiene un lugar. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Soy Pacha 936. ¿Querés seguir progresando en tu negocio? Iveco te ofrece herramientas financieras para que puedas seguir pensando en crecer. ¿Buscas la mejor tasa? Te damos el 9,9%. ¿Necesitas el mejor monto a financiar? Te damos hasta el 70%. Acércate a nuestra red de concesionarios Iveco. Iveco presenta el partido. Copy Express, los amigos que te ofrecen todo lo que necesites en impresiones de gran formato para tu negocio, para tu vehículo y también lo que necesites en fotografía. Copy Express, en todas sus direcciones, presenta este bloque informativo. Bien, Beligoy, el árbitro para el partido ante Patronato de Paraná. No hay demasiada certeza, solo que va a jugar la ronda. Hay un partido por Copa Libertadores. Mañana viene un paraguayo, Meyer, con antecedentes pésimos. Fue parado en un par de oportunidades. Es muy malo el árbitro paraguayo que mañana va a estar dirigiendo en el Gigante de Arroyito. Con Compañía de Puertas, que está en Mendoza 7900, esquina Tarragona, y tiene todas las soluciones para lo que necesites en aberturas, presentamos este bloque. Bueno, el tema político, el panorama político, ¿cómo está el mapa? Cuando tengamos la placa, me dicen, nos comunicamos un rato antes de las 9, Gustavo De Sotti, el rumor era que podía ir por el oficialismo como candidato a presidente. La respuesta, así, literal: no soy candidato a nada, Gustavo De Sotti. Si alguien lo había subido a algo, bueno, hoy se terminó de bajar y el oficialismo, digamos que no tiene candidato. Ya nos dijo Ricobelli en la radio con Morozano que ellos no van a hacer y que se van a la casa. El resto de las agrupaciones, hay tres de las ocho que ya tienen candidato a presidente. Por ADN, Leproso, Daniel Giraudo. La 1974, Ariel Moresco. Lepra Unida, Néstor Mochila Álvarez. Después tienen que confirmar el resto de los cargos de comisión directiva, pero al menos esas tres agrupaciones tienen candidato. Candidatos a confirmar: Ñu en la Causa, donde está Claudio Martínez, que tranquilamente podría ser candidato a presidente. Pertenencia Leprosa, donde está Federico Ripán y Leonardo Gamurín, entre otros, también buscando el candidato o definir el candidato. La Faustino González, donde está Javier Díaz, dicen que tienen el candidato, por ahora no lo hicieron público. Y Autoconvocados, por estas horas también buscan candidato, y mañana van a hacer una presentación del proyecto. Autoconvocados, que tampoco descartan hacer alguna alianza con otra oposición, pero el oficialismo por ahora no hay candidato, si bien el rumor está que alguien se va a presentar. Muy bien, Tati, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa, venimos para nuestro último bloque que presentan los amigos de Grupo 3 de Turismo, acompañados por una Quilmes. Ya venimos.
etiqueta? Borsellino Impresos. En cualquier volumen y plazo de demanda, Borsellino cumple. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades, casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad. Con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio, polarizados, Ceballos y Caferata, 437-2539. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu pie. Grupo Emerger, la empresa de servicios de salud con calidad certificada, obtuvo el aval de la American Heart Association para poder brindar cursos de RCP con respaldo internacional en todo el territorio argentino. Informate en reanimacionya.com.ar. Grupo Emerger, compromiso profesional. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. El deporte es amistad. La idea es el deporte. Sport 78, Rosarino por deporte. Atención, empresas constructoras y corralones. La Helena, sociedad anónima mayorista en materiales e insumos para la construcción. Más de 30 años de experiencia en el rubro. Ahora también hormigón elaborado. Visite nuestro showroom en Avenida Godoy y Circunvalación. O comuníquese al 456-6676 o a través de nuestra web www.laelenasa.com. Autotech de Cataldo y José Blando. Diagnóstico computarizado. Vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546. Con la mejor tecnología a tu disposición. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Fuimos a San Pablo e iremos a Montevideo y seguiremos viajando siempre con Grupo 3 de Turismo. El viaje que usted imagina, Grupo 3, se lo hace posible. La casa central está en Peatonal Córdoba 1015, piso 3 de la Galería Victoria Mall. El teléfono es el 410-5800 y también están en las Torres Norling y allí tienen la página para entrar y enterarse. Grupo 3 de Turismo. El viaje que usted imagina, Grupo 3, lo hace posible. Vamos a disfrutar con una Quilmes bien fría, aquí con los compañeros, de las exquisitas empanadas del Gran Pipón, la gran empanadería de Rosario, en todos sus gustos, para disfrutar. Estamos con los saludos, señor, los saludos, las disculpas, para el saludo para el amigo Ricardo de RSG, el productor no cambió el video del nuevo que va, así que para el próximo programa lo estaremos corrigiendo. Para la familia de Aro, como siempre, para Juan Matías, el abrazo muy pero muy grande para él, para todos los amigos que nos han acompañado y hemos visto, y han compartido el vuelo con nosotros cuando viajamos a San Pablo, y en especial para Rabane. Para Rabane, el grato recuerdo que tendremos de él. Va a venir seguramente ahora para la revancha, aquí cuando venga el paulista. Bradesco Radio. Exactamente, el número uno, mi amigo el doctor Orlando Dalpino. El saludo para todos ellos. Y para los muchachos que compartimos anoche, para Juan Chillayá, para Pablo Procopio, nuestro buen amigo Miguel Lulo, Elías Adjad. Hacía mucho que no lo veíamos, Elías.
Adjado, un amigo de muchísimos años. El saludo para todos ellos. La verdad, la pasamos bárbaro. Un lindo asado. Bueno. Mañana estamos con el partido central, Claudio, ganar o ganar. Para Miguel Facciano, también. Miguelito para Facciano, Marcelo también. Buzzoni, los amigos de Giorgi. Giorgi. Bueno. Y para Raulito. Muy bien. Quiero decir el tema de la AFA y del reparto del dinero. Porque hoy hice una página en la radio respecto a eso. Los directivos de la ciudad asumen el rol suyo. ¿Usted qué hace? Usted se queja. Como hincha común, es como un ciudadano común. ¿Qué le queda? Quejarse. ¿Me aumentaron el impuesto o no me aumentaron el impuesto? Ahora, si vos te sentás en la mesa donde tenés que ir a discutir, no podés quejarte después. Vos te tenés que plantar. Y si realmente hay una forma en que te puedan explicar que la ley que vos tenés que aceptar, porque Boca y River cobran más, está bien, te la bancás, mira, generan esto, generan este rating, explícame cómo te aplican esa ley para que Olimpo cobre lo mismo que vos. Dicen, y tengo la última íntima convicción, que antes Grondona compensaba, decía, mira, no me haga lío acá, yo te doy la caja de empanada por allá, te financio esto, te perdono lo otro, bueno, eso estaba mal también. Acá lo que hay que hacer es plantarse. O le dan a Newell's lo que nosotros creemos lo que tiene que dar, pero tenemos que ir a pelear, pero no en la fila con el tachito, que si me dicen que no pongo el tachito igual y me sirven la ración. Tengo que ir a pelear, y si no, no me transmitan más. Y si hay contrato firmado. Y lo mismo que respetaste vos el contrato con Canal 13 cuando lo cambiaste para Fútbol para Todo. Te lo pasaste por la sentadera y lo rompiste. Entonces, no nos televisan más. Así pateás. Claudio, ¿cómo te plantás? Vos tenés que ir y decirle, por la plata que me dan, no me el caso de Central, yo el lunes a las 7 no te juego con Sarmiento. No te lo juego, no me sirve. Tengo los abonos vendidos, tengo todo, yo juego domingo a la tarde. ¿Me querés televisar? Me televisás. ¿No me querés televisar? Por esta plata no me televise. Porque están sometiendo a la gente, la están sometiendo con la programación, cualquier día, cualquier hora, en cualquier lugar, por dos monedas que te dan. O aceptás o lo peleás. Lo que no podés hacer es quejarte como un hincha en un bar. Después. Ha sido un fracaso de gestión que viene desde que apareció el dinero de la televisión. O sea, el fracaso de gestión tiene 25 años. 25 años tiene el fracaso de gestión para meter a todo dentro de la bolsa. Primero la convocatoria de local, de visitante no se puede ir, si no lleva. Y después no vas a comparar los contratos que están pagando Newell y Central con Olimpo. Hay que plantarse. Lo hacen jugar ahora a Newell con Tigre, con Rafaela. Perdón, Newell necesitaría días de trabajo. Por esta plata no juego el domingo a la tarde. Pero no interesa, Marcelo. Si pero tenés que hacerte el malo. No, pero está bien. Si esto no me sirve, a mí no me televisan. Te tiro el problema. Sacame del campeonato, a ver qué vas a hacer. Bueno, si no dicen que no nos tenemos que ir nosotros. Sí, nos tenemos que ir. Chao. Hasta el martes que viene.